Hariom Tat Sat. Hariom Tat Sat. Bienvenidos a esta práctica de yoga. Hoy vamos a hacer una clase regular de yoga para flexibilidad, armonía y bienestar de todo el cuerpo, de la energía y de la mente. Acomoda la posición. Sentate en una postura firme y cómoda de meditación. Mantén el cuerpo derecho y estirado. Las manos sobre las rodillas en Chin o Kyan Mudra. Y los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, recorre mentalmente todo el cuerpo. Nota si tenés que ajustar o acomodar la posición. Nota si hay alguna parte de tu cuerpo que tenga más tensión o rigidez y aflojala. Asentate en la posición, afirmate en la posición. De manera de poder sentir tu cuerpo estable y tranquilo. A medida que recorres tu cuerpo mentalmente, visualizate en la posición en la que estás. Tené la misma imagen de vos mismo, de vos misma, que tenés cuando te ves frente a un espejo de cuerpo entero. La quietud es física y la firmeza es mental. Al principio vas a verte en partes, pero cuanto más se relaja y se afirma la mente, más entera es la visión que tenés de tu cuerpo. Desarrolla entonces la conciencia en el espacio que ves con los ojos cerrados. Y en el entrecejo imagina o visualiza una pequeña llama de luz brillante, estable y perfecta. Cantamos juntos tres veces el mantra Om y el Shanti mantra, repitiéndolo después de mí. Inhala. Thank you.
Quédate un momento sintiendo la vibración de los mantras. Frota las palmas de las manos, pase palmas. Estira las piernas hacia el frente. Hari Om Tatsat, prepárate para la práctica de asana. Acostate boca arriba en Shavasana. Por un momento relaja todo tu cuerpo. Sentí el apoyo de la cabeza, los hombros, los brazos, los glúteos, las piernas, los talones. Y entrega el peso del cuerpo a esos puntos de apoyo. Escanea todo tu cuerpo, notando cómo te sentís y cómo estás hoy. Te vas a preparar para el movimiento de la bicicleta de la serie de desbloqueo abdominal o Padasanchalanasana. Vas a colocar los brazos junto al cuerpo, firmemente apoyados, las piernas juntas, y vas a llevar la pierna derecha al pecho. Inhalando, extendés la pierna hacia el techo, reteniendo la bajada extendida. Y exhalando la recoges al pecho. Eso es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10. En sentido contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apoya la planta del pie, extiende la pierna. Flexiona la pierna izquierda, al pecho. Inhalando, extendé la pierna en ángulo recto, reteniendo la bajás y exhalando la flexionás al pecho. Dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10. En sentido contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apoya la planta del pie,
extender la pierna al espacio. La última etapa de este movimiento es con las dos piernas juntas. Flexionar las dos piernas al pecho. Vas a notar la fuerza, claramente que lo vas a notar, la fuerza abdominal para poder hacer el movimiento. Inhala, uno, extende las piernas. Reteniendo, baja las piernas hasta donde puedas. Y exhalando, llévalas al pecho. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. En sentido contrario. Viene fuerte, ¿no? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Apoya las plantas de los pies en el suelo. Extende las piernas. La serie gastrointestinal, la serie de desbloqueo abdominal, es bastante importante para poder manejar las tensiones que se acumulan en el abdomen. A veces uno no es consciente de las contracturas musculares, no solamente en la zona abdominal, sino en el plexo lumbar y plexo solar, en donde parten los nervios hacia los órganos. De manera que en esta posición, una vez que descansas, encontrar la respiración abdominal. La respiración abdominal produce un masaje muy poderoso en los órganos abdominales por el movimiento del diafragma. De manera que al inhalar sentís que el abdomen se expande. Y al exhalar sentís que el abdomen se relaja. Incluso podés hacer una visualización. Imagina que el aire entra por el ombligo y que llena la zona abdominal de energía y vitalidad. Y luego imagina que el aire sale por el ombligo y la zona abdominal se purifica. Quédate unos momentos más sintiendo el movimiento de la respiración y la profunda relajación que produce la respiración abdominal. Deja la respiración en el área abdominal. Volvé con la conciencia a todo el cuerpo. Y te vas a preparar para la práctica de una postura preparatoria invertida.
o Purvajalasana. En Purvajalasana sigue el fortalecimiento abdominal, ya hay más de fortalecimiento. Y requiere que mantengas el cuello sin tensiones. Para eso vas a acomodar las manos un poco debajo de la cola, las dos piernas juntas. Observa primero cómo es la práctica. Inhalando, levanta las dos piernas juntas, acercalas al cuerpo lo que puedas. Si ves que queda muy hacia abajo, ponelas más hacia abajo. Si ves que quedan así, es preferible que las dobles un poco para acercarlas. Es porque tenés cortos los isquiotibiales. Entonces, tiene que hacer mucha fuerza los abdominales y los muslos. Acá, no, que no sea tan cómodo, que sientas que se estira, que sientas que hace fuerza el abdomen, pero que a la vez las piernas no queden con el ángulo cerrado, ¿no? Hacia el suelo, que quede cerrado hacia el cuerpo, ¿entendido? Una vez que levantás las piernas y cerrás el ángulo hacia el cuerpo, separá las piernas todo lo que puedas. Eso, un poquito más, eso va a trabajar las tensiones en los aductores, en la parte interna de la pierna, y también va a aliviar la cintura. Y luego vas a juntar las piernas y las vas a bajar, exhalando. Lo vamos a hacer sin hablar. Inhalás, levantás las piernas y las separás. Un segundo de permanencia, exhalás, juntás las piernas y las bajás. Fantástico. Comenzamos. Prepárate. Inhala, uno. Exhala, uno. Inhala, dos. Exhala, dos. Inhala, tres. Exhala, tres. Inhala, cuatro. Exhala, cuatro. Inhala, cinco. Exhala, cinco. Inhala, seis. Exhala, seis. Inhala, siete. Exhala, siete. Inhala, ocho. Exhala, ocho. Inhala, nueve. Exhala, nueve. Inhala, diez. Exhala, diez. Relájate por completo. Toma algunas respiraciones completas y en cada exhalación sentís que profundizás la relajación. Te vas a preparar para Kandarasana, la postura de los hombros. Flexiona las piernas y apoya las plantas de los pies. Mantén las piernas separadas el ancho de la espalda. Coloca los brazos junto al cuerpo, bien estirados. La postura es fundamentalmente para mejorar las tensiones de los hombros.
De manera que empezás levantando la cola, la cintura y cómo mejorar los hombros. Entrelazá los dedos de las manos, colocá los hombros debajo de la espalda y juntá los omóplatos tanto como puedas. Si las posturas de fuerza abdominal tensaron un poco los hombros, esto es ideal para quitar las tensiones. Y en esta posición, contá 5 respiraciones completas. Y luego abrí los brazos y apoyá la columna en el suelo, vértebra por vértebra. Eso es un round de Kangarasana. Hacé 2 rounds más a tu propio tiempo para que cuentes tus 5 respiraciones a tu ritmo. Continúa. Al finalizar la práctica, extiende las piernas. Descansa completamente por unos momentos. Shavasana Kayasana es la torsión completa. Vas a abrir los brazos en cruz y colocar las palmas de las manos a la altura de los hombros. Vas a flexionar la pierna derecha y colocar la planta sobre la rodilla izquierda. Con la mano izquierda tomas la rodilla derecha, inhalas en la posición, exhalas, torsionas la columna por completo, llevando la rodilla derecha hacia el suelo y la mirada hacia la mano derecha. En la posición final contás 5 respiraciones completas. Al finalizar, volvés lentamente
y cambias de lado. Contá 5 respiraciones lentas, suaves. Luego de las 5 respiraciones, volvés, bajás los brazos, extendés la pierna. Y relajás todo el cuerpo. Asanas simples, asanas de desbloqueo abdominal, fundamentalmente, también de flexibilización de la columna. Entonces, desde esta posición te vas a preparar para Shavasana. Ya va cambiando el clima, de manera que si tenés que taparte, hacelo, porque es muy probable que la temperatura del cuerpo descienda rápidamente durante la relajación. Asegúrate que la postura sea cómoda, que el cuello esté bien apoyado. A veces es preferible poner una manta o una almohada bajita debajo de la cabeza o de los hombros. Asegúrate que el cuerpo esté tibio, lo repito, y perfectamente confortable. La relajación es un arte y no siempre lo manejamos. La relajación es el primer paso para Pratyahara, la visión interna. Hay 2 necesidades para la práctica de Pratyahara, o empezar ese camino de introspección. A veces se llama meditación, por llamarlo de alguna manera. En el camino de la meditación hay 2 requisitos. El primero es la relajación y el segundo es la conciencia. Para poder estar relajado, relajada, tenés que estar cómodo. Para poder mantener la conciencia, expandir la conciencia, tenés que mantenerte despierto, despierta. De manera que vas a hacer todos los ajustes en la posición de tu cuerpo para estar confortable. Y la mente se va a mantener todo el tiempo activa para no perder la conciencia. Vas a seguir atentamente las consignas. Primero vas a notar los puntos de apoyo de tu cuerpo en el suelo. El apoyo de los talones, las pantorrillas, los glúteos, la espalda, los omóplatos, los dorsos de las manos, los codos, los hombros y la cabeza. Sentí el peso del cuerpo homogéneo en esos puntos de apoyo. Notá cualquier sensación en el cuerpo. ¿Sos consciente del contacto de la ropa contra la piel? Si tenés manta, si pesa, si hay pliegues, las partes expuestas de la piel al aire, las distintas temperaturas en el cuerpo, ¿dónde sentís más calor? ¿Dónde sentís más frío o fresco?
El cuerpo está como dormido, pero la conciencia está activa, alerta, lo cual le va a dar mayor amplitud. Sé consciente de las partes del cuerpo que se tocan entre sí. Busca las partes del cuerpo que se tocan entre sí. Los párpados, los labios, las axilas, los dedos de las manos, los muslos, los dedos de los pies. Escucha ahora todos los sonidos que vienen del exterior. Detecta un sonido, reconócelo y después déjalo ir y busca otro. Y haz lo mismo con todos los sonidos que puedas detectar. Empezá por los sonidos más fuertes hasta que llegues a los sonidos más sutiles. Los más lejanos. Escucha ahora solamente los sonidos que provienen de la habitación en la que estás. Escucha ahora solamente los ruidos del cuerpo, el corazón. Escucha la respiración. Al inhalar sabes que estás inhalando. Al exhalar sabes que estás exhalando. Al inhalar contás uno. Al exhalar contás dos, hasta que llegás al número 20. Ahora deja el conteo. Comenzá a externalizar tu conciencia, escuchando los sonidos que vienen del exterior, recordando el lugar en el que estás, en el momento del día que es. Comenzá a respirar más completo y más profundo, a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos, la cabeza a un lado y al otro, entrelaza los dedos de las manos, gira las palmas e inhalando estirate por completo. Lentamente gira hacia un costado y tómate tu tiempo para sentarte. Y
y te vas a sentar en una postura confortable de meditación para la práctica de pranayama. La práctica de pranayama, como todos los pranayamas, pero esta especialmente, asegúrate de que la postura sea derecha y que el cuerpo esté relajado, firme y relajado. El pranayama que especialmente vas a hacer hoy se llama Kapalbhati, Kapalbhati, y quiere decir cráneo purificado o purificación de la cabeza. Y esta práctica se hace generalmente inmediatamente antes de las prácticas de meditación, de pratyahara, porque lo que crean es una oxigenación de tal magnitud y lo que hacen también es asentar el cuerpo. Es decir, preparan el cuerpo y preparan la mente para las prácticas de introspección. Lo que se utiliza es el abdomen para respirar. Ya lo hemos hablado en otras clases. Si surge algún inconveniente, en la clase que viene lo podemos ver con más detalle. Ustedes practíquenlo y cualquier pregunta en el chat consultan. Y si surgen esas consultas, la clase que viene yo lo explico con más detalle. Pero si ya lo conocen, ya saben que se utiliza el abdomen para respirar y que cuando inhalan el abdomen sale y que cuando exhalan el abdomen entra. La práctica de Kapalbhati, esta va a ser la práctica inicial, primero se inhala llenando el abdomen y luego se exhala con fuerza. Se inhala llenando el abdomen, pero esta vez relajándolo, se llena solo y se exhala con fuerza. Se inhala, se exhala. Así. No hay que hacerlo rápido. Con el tiempo lo vas a hacer rápido. Por ahora en este ritmo. Se hacen 10 movimientos, se inhala lenta y completamente, se exhala y descansan un momento. Se hace de a 3 a 5 rounds. Entonces vas a hacer 2 rounds más. Podés hacerlo 5 veces si tenés experiencia, pero como mínimo 3 rounds de 10 respiraciones. Continúa. No hagan fuerza con el rostro ni con los hombros. Y para terminar, vas a hacer una práctica de pranayama, pero también es una práctica de introspección, que se llama Brahmari Pranayama. Brahmari, se tapan los oídos con los dedos índices, podés usar la tapita o ponerlo, taparlos directamente. Se inhala lenta y profundamente y se exhala haciendo este sonido.
Los labios van juntos, los dientes un poco separados y la lengua arriba. Se inhala y se exhala por nariz. Esto, vas a sentir la vibración dentro de la cabeza. La combinación de Kapalbhati y Brahmari es ideal para promover la introspección. Vas a hacer 7 Brahmaris. Comenzar. Mantener los ojos cerrados, la postura firme de tu cuerpo. Lleva la conciencia al espacio que ves con los ojos cerrados y en el entrecejo imagina o visualiza una pequeña llama de luz brillante, estable y perfecta. Y cantamos 3 veces Om y 3 veces Shanti. Inhala. Frota las palmas de las manos hacia el palmo. Estira las piernas, mueve las rodillas.
Hariom Tatsat, la práctica está completa. Muchas gracias, hasta la próxima.